¿Sí funciona? Sí, se oye. Bueno, arratsaldeon. Buenas tardes a todos y gracias por venir. Mila esker etortzeagatik. Yo soy Pilar de la Comisión de Sensibilización de AGIFES como Asociación Guipuzcoana de Familiares y Personas con Problemas de Salud Mental. Para los que no nos conocéis, somos una entidad sin ánimo de lucro que da apoyo al colectivo. Contamos con una amplia variedad de servicios para personas con problemas de salud mental y para sus familiares. Tenemos sesiones de apoyo individual y grupal. Normalmente se suele empezar en octubre, como el curso escolar más o menos, y hasta junio. Luego también tenemos apoyo a domicilio, programa de ocio y tiempo libre y centros de rehabilitación psicosocial. También pisos tutelados, entre otros servicios. De todas formas, ya sabéis que estamos en Morlans y luego os daremos todos los datos a quien le interese para mayor información. Hoy vamos a disfrutar de una sesión muy, muy especial. En primer lugar, tendremos la proyección de la obra de teatro Que nadie camine por mi mente con los pies sucios. Se trata de una obra producida por las compañías A2 Teatro y Acrónica Producciones. Cuenta con la participación de personas con problemas de salud mental, que han tomado parte tanto en el proceso creativo de la obra como en la interpretación. Precisamente tenemos hoy entre todos nosotros a José Antonio Vitoria, productor ejecutivo de A2 Teatro A, Miquel Bernués, co-guionista de Acrónica Producciones, y Sandro Laboni, también Manuel Vázquez y dos de los intérpretes. Ellos se encargarán de hacernos una breve introducción. Luego les voy a pasar la palabra, pero sí deciros, antes de que comenten ellos algo y de arrancar con la proyección, que luego tendremos un coloquio. El que tenga prisa y tenga que salir, pues que se vaya, pero va a ser, yo creo, que muy interesante el intercambio de opiniones. Por eso, como AGIFES, os animamos a que os quedéis y compartamos todos pues, las opiniones. Sin más, os paso la palabra. Vale, mila esker. Bueno, soy José Antonio Vitoria, como comentaba, soy de la compañía 2 Teatro A. Voy a intentar poneros un poco en contexto de dónde sale esto, ¿vale? En 2016, en la compañía, pues por unas experiencias muy personales, la muerte de un compañero y tal, entramos un poco en crisis de un poco de verle sentido a lo que hacíamos. Bueno, nosotros somos desde hace 25 años una productora al uso, que vivimos de hacer espectáculos teatrales, que giramos por todo el estado, también por aquí en euskera y castellano, por todo el estado pues en castellano y tal. Bueno, y pues vivimos de eso. Como os decía, entramos un poco en crisis personal, de intentar encontrarle un sentido a lo que hacíamos. Entonces decidimos, en paralelo al trabajo habitual, abrir una línea de trabajo nueva que llamamos Derechos Humanos a Escena y que nos sirviera, una línea altruista donde no esperamos ningún tipo de retorno económico, pero que sí nos sirve para vivir más tranquilos con nosotros mismos y con lo que hacemos. Entonces nos inventamos una manera de trabajar. Utilizamos las artes escénicas, que es lo que sabemos hacer, como una herramienta de transformación social en la medida modesta de nuestras posibilidades. Es decir, intentamos que nuestro entorno sea mejor a base de producir cultura y confiando en el poder de la cultura como herramienta de transformación. Segundo, decidimos trabajar directamente con colectivos en riesgo de exclusión. Trabajar directamente quiere decir que empezamos los procesos en plano de igualdad. No vamos con una historia que vamos a contar. Es decir, no vamos a decir, vamos a hacer la casa de Bernarda Alba con autistas, que está muy bien. No. Si trabajamos con autistas o con el colectivo que sea, nos sentamos con ellos y empezamos a trabajar juntos de cero. Y lo que va surgiendo en el proceso es lo que ponemos luego finalmente en escena, con ellos y en plano de igualdad. Hasta ahora hemos trabajado con emigrantes, hemos trabajado con desempleados, hemos trabajado con personas mayores. Es decir, hicimos un espectáculo de danza con bailarines entre 10 y 82 años. De danza contemporánea, no de bailes de salón, sino de danza contemporánea, con una coreógrafa americana y con todo el rigor. Dentro del programa Art for Change o Arte para el Cambio. Y hemos trabajado con personas, como en este caso, con personas con un diagnóstico de enfermedad mental en esta obra, y vamos a trabajar ahora con personas que están en procesos de rehabilitación por cualquier tipo de adicción, desde estupefacientes hasta alcohol, hasta juego, hasta sexo.
Entonces, con ese colectivo haremos en breve haremos otro espectáculo. Entonces, bueno, dicho esto, liamos para este proyecto en concreto a nuestros amigos de Acrónica Producciones, que ya son viejos conocidos y tal, y se apuntaron a esta locura. Y conseguimos el apoyo de un programa también de pues un poco de transformación social a través de la cultura que se llama Innova Cultural, y con esas 4 euros que nos dieron pues nos lanzamos a esta aventura. Y entonces, bueno, pues ahora os voy a dejar que Miquel hable o que hable Sandro un poco de la parte, porque contamos con 2 colectivos, uno es una asociación ya muy estructurada que es Mejorana, Mejorana Elkartea, que es, ahora os contará, y luego con otro colectivo que se llama Más Irregular, que se llaman Los Perro Verde. Bueno, Sandro, pues nada, cuenta un poco el proceso y ya creo que lo mejor es brevemente ya dejaros enseguida con la proyección y así tenemos más tiempo para charlar después. Y fue así que la pelota cayó en nuestro tejado, porque nos contactó Miquel de Acrónica Producciones, con quien ya teníamos contactos anteriores, y nos contactó Asociación Mejorana, Mejorana Elkartea. Es una asociación compuesta exclusivamente por personas con diagnóstico mental. No hay presencia de familiares o de profesionales. Está todo gestionado por nosotros. Y por el hecho que la cabeza no nos funciona bien, dijimos sí, sin saber en lo que nos metíamos. Y fue un proceso maravilloso porque todo nació día a día contando nuestras experiencias, porque no había un guión ya hecho. El guión ha nacido de nuestras experiencias, de nuestras alegrías también, no tienen que ser solo sufrimientos. Y Garbi, la directora, entre Garbi, la directora, Victoria y Miquel, dieron forma a este guión y a esta que ha sido para nosotros como usuarios una terapia maravillosa, mucho mejor que cualquier sesión con psicoterapeutas o lo que sea. Y súper contentos del hecho que ha llegado a las personas, sobre todo quien no conoce desde dentro el mundo de la salud mental. Y pienso que podemos dar paso. Sí, pues ya, bueno, buenas tardes, gracias por venir. Le damos al play ya y la historia es lo importante, que luego nos comentéis lo que queráis. Lo único que decir, vais a ver la grabación del estreno que hicimos en enero, ¿no? En enero en Barañáin, o sea, fue la primera función, ya vais a ver que salió muy bien y nada, lo ponemos y luego comentamos tranquilamente. Soy invisible. Vivo oculta. Escondido. Silenciada. Negada. Guardada. Encerrado. Tapada. No existo. Soy invisible. Vivo oculto. Vivo oculta. Escondido. Silenciado. Negado. Negada. Guardada. Encerrado. Encerrada. Tapada. No existo. No existo. Soy invisible. Soy invisible. Vivo oculta. Escondido. Silenciado. Silenciado. Una de cada 4 personas sufrirá a lo largo de su vida algún problema de salud mental. Soy tu hermano. Tu pareja. Tu hija. Tu padre. Tu amigo. Tu vecina. Tu madre. El tipo de la tienda de la esquina. Soy tú. Y sin embargo, soy invisible. Vivo oculta. Tapada. Hablan de mí sin conocerme, con la misma ligereza con la que me niegan. Hablan de mí y me niegan. Y a ti sí. Invisible. Oculto. Tan loco o tan cuerdo como el resto del mundo. Y estoy vivo. Existo. Estoy aquí. Pregunta a 3 de tus personas más íntimas. Si ninguno de ellos está loco, el loco eres tú. Thank you.
Soy tu hermano. Tu amigo. Tu vecino. Tu madre. El tipo de la tienda de la esquina. Tu primo. Tu padre. Tu vecina. Tu hija. Tu pareja. Tu amigo. Soy tú. Soy tu hermano. Tu vecino. Tu madre. Tu amigo. Tu vecina. El tipo de la tienda de la esquina. Soy tu pareja. Tu vecina. Tu amigo. Tu vecino. Tu hermano. Tu madre. Tu vecina. Tu hija. Tu pareja. Tu amigo. Soy tú. Soy tu hermano. Fue a la vuelta de vacaciones. No me lo había pasado bien y estaba deseando volver a casa, deshacerme del verano y enfrentarme al duro invierno de mi alma. Con 19 años me diagnosticaron esquizofrenia. Recuerdo que estaba en la estación de autobuses sentada sobre una maleta y de pronto la estación se me hizo grande. Me asusté. Fue un ataque de pánico. Me faltaba el aire, tenía taquicardias, vómitos, náuseas, miedo a la gente, miedo a estar sola, temblaba. En mi adolescencia llevaba una mochila llena de piedras, de emociones negativas, y no podía andar con ella. Yo veía que no hablaba con la gente, que tenía problemas para relacionarme con las personas. El punto de inflexión es cuando todo tu ser explota y empiezas a no ser tú mismo. Iba a la piscina y a cada abrazada que daba decía, ojalá me ahogue, ojalá me ahogue. Fue una época muy mala. Y luego está la soledad. Los amigos desaparecen, tu gente desaparece, te quedas sola. Thank you.
atrapado en una burbuja, aislado. No comprendo la realidad, vuestra realidad. Esa realidad que me ha tenido. Loco, demente, chalado, chiflado, lunático, majareta, tarumba, tocado, tronado, perturbado. Y hablan de mí sin conocerme, pero nunca hablan conmigo. Me llaman loco, enfermo, chalado y no me quieren como amigo. Me han dicho que se me ha ido la olla, la pinza y la pelota, que voy perdiendo tornillos, que tengo mal la azotea, que se me ha soltado la tapa. Me comparan con cencerros, jaulas y regaderas y con las maracas de machín. Nunca hablan conmigo, pero siempre... siempre hablan de mí. Y no me escuchan, no me explican, me atiborran a pastillas rojas, blancas, azules y amarillas. Y tanta mierda me he tragado que acabo como un pato mareado. Y me miran y se aterran, su miedo me da miedo, su miedo me atenaza, su miedo me atenaza. Matan de pies y manos para que no me dañe, para que no haga daño. De pies y manos me encierran en la celda y echan el cerrojo. Entonces el miedo me vuelve loco, loco de soledad, loco de impotencia, loco de miedo, me vuelvo loco. Me llaman loco, demente, chalado, chiflado, lunático, majareta, tarumba, tocado, tronado, perturbado. No me apartes, no habléis de mí sin conocerme. Hablad conmigo. Hablad conmigo. Hablad conmigo. Con los primeros síntomas, sabes que no estás bien, pero notas que es algo raro, que no es una gripe. El miedo se apodera de ti, porque no te duele nada. Te duele vivir y no sabes por qué. Llegas a sentirte desamparado y hasta culpable. Solo la idea de estar con un psiquiatra aterroriza. El rechazo de ti mismo es como entrar en el túnel de los acabados. No puedes trabajar, no disfrutas de nada más, te sientes perdido y que lo vas a perder todo. Quizás no hay marcha atrás. Desde los primeros síntomas hasta que tienes un diagnóstico pasa mucho tiempo, a veces incluso años. Vas de una consulta a otra. De un tratamiento a otro. De un psiquiatra a otro. No hay tiempo para escucharte. Vuelva usted dentro de 2 meses. No te jode. El médico de la otra vez ya no está. Es otro. Y sin tiempo para escucharte, claro. Te cambia el tratamiento. Posiblemente sin explicarte muy bien por qué ni para qué, no hay tiempo. Y tú sigues dando vueltas. Eres como una peonza, rebotando una consulta a otra, de un psiquiatra a otro. Y un día, alguien te escucha. José Mari. ¿Eh? José Mari, imagina que fuera tu psiquiatra. Y estoy aquí para escucharte. Sí, he estado con muchos y todos decís lo mismo. Pero escuchar, escuchar... Ya, ya, pero si yo fuera tu psiquiatra, ¿qué me dirías? Una psiquiatra me diagnosticaba porque sufría y delinaba. Y como veía que no mejoraba, fueron a llamar a otra psiquiatra. Dos psiquiatras me diagnosticaban porque sufría y delinaba. Y como veía es un momento, un momento. Joder, Javier, que corta pelos eres, con lo guay que estábamos. A ver, Lorena, ven aquí, que tengo una cosa que contarte. Vamos a ver. ¿Sabes cuál es el medio de transporte favorito de un psiquiatra? La locomotora. Un momento también. Ya que no sabes cuál es el dilema existencial de una psiquiatra. ¿La coloca ella o lo coloco yo? Lorena, no te
nadie ofenda siquiera a psiquiatras, dais mucho juego. Bueno, ya estoy aquí, ya estoy aquí. Venga, venga. Desde los primeros síntomas hasta que tienes un diagnóstico pasa mucho tiempo, a veces incluso años. Y después tampoco es fácil. Hay un antes y un después. Te corta todas las relaciones personales, el trabajo. Es muy duro. Sentí mucho miedo, dolor. Para mí casi fue un alivio. Al menos ya sabía algo de lo que me pasaba. Me costó mucho aceptarlo. Sentía vergüenza. Rabia, tristeza. Bipolar, esquizofrenia, depresión, TOC. Personalidad múltiple. Piromanía. Vaya tela. ¿Y tú qué? Un poco de esto y un poco del otro. Vamos, un plato combinado. Muy combinado. ¿Y tú? ¿Yo? Uf, yo soy más bien un revuelto. Vaya tela. Ya te digo, vaya tela más larga. Y vosotros dos que estáis ahí en medio estorbando. Quitaros que necesito espacio. Bipolar, fase manía. Ya te digo. Vámonos, que está de subida y lo mismo nos pone a currar. Venga, venga, vámonos. Ahuecando. José Mari, ¿dónde está José Mari? José Mari, ¿dónde está? José Mari, no te escondas. Vamos, que tenemos trabajo. Mira, mira. Vamos, José Mari. Esta tela me la recoges, la pliegas y haces un montón. ¿Tela? Sí, la tela. Me la recoges, la pliegas. ¿Y algún montón? Sí, un montón, pero date un poquito de vida que es para hoy. Venga, agárrate esa esquina. Venga, que no tenemos todo el día, José Mari. Vamos, vamos. Muy bien, venga. Bueno, y cuando acabes con esta tela, me vas a llevar estos maletines que tengo aquí a esta otra esquina. ¡Ay, es que me encanta mover las cosas cuando estoy en manía! ¡Ay! Una vez que empiezo me vengo arriba y no hay quien me pare. ¡Ay, estoy que me salgo! Mira, luego me vas a pedir hora para la peluquería. Me voy a hacer un corte de pelo que lo vais a flipar. ¡Ah! ¡Dios, qué subidón llevo encima! Y que coste que no me tomo nada, que es todo mío, ¿eh? José Mari, ¿qué haces ahí con esa tela que parece al Dalai Lama? De verdad, quítatela. Mira. Cuando llames a la peluquería, pide hora también para ti, ¿eh? Necesitas un buen corte de pelo. Algo salvaje que diga quién eres tú. Porque tú eres dinamita pura, ¿eh? Eres un tigre. ¡Ah! ¡Pura energía! Ya, pues la verdad es que no me encuentro muy bien. Pues tómate una pastilla, tío. Tú cállate, que nadie te da vela en este entierro. José Mari, sé que no te encuentras muy bien. Me encuentro bastante mal. Sí, lo sé, lo sé. Mira, deja la tela y coge ese foco. ¿Sabes por qué sé que no te encuentras bien? Porque se me nota mucho. No, porque soy Dios. ¿Eres una diosa? No, una diosa no, Dios. ¡Soy Dios! Pues, tengo poderes mágicos. Puedo leer las mentes. Por eso sé que no te encuentras bien. Bueno, José Mari, vamos a hacer una cosa. Coge ese foco y bájalo al patio de butacas. Vamos a hacer algunos cambios que lo vas a flipar. ¡Uy, qué bien! Se está en la fase de manía. Ya, lo que pasa es que luego viene el bajón y... Ya, pero luego que me quiten lo bailado. Ahora estoy de subida. Sí, pero luego... No, luego nada. José Mari, el foco, bájamelo al patio de butacas y ponme a todos en pie. ¡Vosotros no! ¡A sentar! José Mari, el público, pónmelos a todos en pie, ya. ¡Que vosotros no! ¿En pie a todos? Pero, ¿y si no quieren? ¿Cómo que no quieren? ¡Claro que quieren! ¡Claro que quieren! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Que todo el mundo se venga arriba! ¡Y vosotros ritmo! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, 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 arriba!
quiten las butacas y que se sienten donde puedan. ¡Y vosotros, quietos! Pero... Esto no va a cambiar nada, va a seguir todo igual. ¿Pero qué va a seguir igual? Todo va a seguir lo mismo. Joder, José Mari, qué corta pedos eres, de verdad, ¿eh? ¡Fuera luz de sala! ¿Y vosotros qué hacéis todos ahí de pie? ¡Vosotros también! Como si estuvierais esperando al tren, que me estáis agobiando. ¡Sentaros! ¿No ves? Al final todo sigue estando en el mismo sitio. A ver, José Mari, ¿dónde vas? Es que no me encuentro bien. Lo sé. Recuerda que puedo leer tu mente. Ya, estás ahora de subidón, pero... Pero, tú... No... Mira, José Mari, tú lo que tienes que hacer es dejar de pensar tanto todo el día ahí. Que pensar no es bueno para la cabeza, ¿eh? Lo mejor para no comerse tanto la cabeza es el ejercicio, José Mari, el ejercicio. Ponme a todos estos en pie que circulen. Vamos, circulando, vamos. Venga, que circulen. Vamos, todo el mundo circulando. Eso es, venga. Ahí ese hueco, muy bien, vamos. José Mari, que ya estás mejor. No, y además no creo que esto... Vale, no crees que esto sirva para nada, ¿verdad? Sé todo lo que piensas, ¿eh? Ahora mismo estás pensando que a ver cuándo cojones te vas a poner bien, porque llevas ya una buena temporadita que no levantas cabeza y estás sufriendo mucho. Sí. ¿Ves? El foco, José Mari. ¿Otra vez? Sí, otra vez, vamos, el foco, cógelo. ¡Venga! José Mari, el foco. ¡A mi persona! ¡Dios! ¡Es que soy Dios! Y por eso, sé que te preguntas si a ver tu psiquiatra sabe lo que hace, porque no para de subirte y cambiarte la medicación y tú no estás mejor. Pues sí. Y te preguntas también, ¿cómo una persona que te ve 10 minutos cada 3 meses puede jugar tan alegremente con tu cerebro? Sí. Y también te preguntas si hay psiquiatras que acierten y si existe algún diagnóstico que encaje con la realidad. Sí y sí. Y te preguntas también si algún día toda esta mierda va a funcionar y te vas a poner bien. Sí. Y te preguntas... Me pregunto, ¿por qué no se para todo esto de una vez para poder descansar? Esquizoafectiva, bipolaridad con alucinaciones auditivas y delirios. Cuando voy subiendo al polo de la manía, oigo voces que me dicen: eres especial, eres Dios, te vas a comer el mundo. Sin embargo, cuando voy al polo de la depresión, esas voces son muy feas. Me dejan el autoestima por los suelos. Con el tiempo he aprendido a conocerme. Ahora sé que cuando escucho esas voces me estoy descompensando. Ahora lo sé. Y ahora puedo compartir con todos vosotros esto y además sin llorar. Claro,
para aliviar los efectos secundarios. Pastillas para activarte, pastillas para calmarte. A veces tomas tantas que te atontas. Dejas de ser tú mismo. Tus emociones están como apagadas. Apenas puede llorar ni reír a gusto. Pero esa medicación a mí me ayuda a no caer en esos fondos profundos de antes. Yo preferiría no tomar la medicación, pero me ayuda a estar estable y me conformo. A mí me van bien. Yo no estoy en contra de los medicamentos. Lo que rechazo es que no haya otros métodos para mejorar. Le pediría al sistema de salud que se vaya desmedicalizando. Menos pastillas y más terapeutas. ¿Qué es esto, tu cerebro? Ha quedado aniquilado. Madre de Dios. Mira, Manu, vamos a ponerlo por aquí. Oye, lo ponemos. Sí, pero ¿no crees que te has pasado con el suavizante? Los efectos secundarios. Venga, venga, date prisa, que Manu no puede estar todo el día sin cabeza. Madre mía, tiéndelo, tiéndelo. A mí me da un poquito de cosa. Vaya tela. Recuerdo cuando creía que todos conspiraban contra mí. ¿Cuánta verdad esconden los delirios? Cuando te consideran un problema para ti mismo, te inhabilitan, hacen lo que quieren contigo. Tus padres, tu pareja, los médicos, el juez... te inhabilitan. Ya no eres dueña de tu vida. Recuerdo mi último ingreso en el psiquiátrico, en agudos. Vino la policía municipal a casa. Llamó una amiga porque me dio por vaciar los armarios y tirar la ropa al suelo. Vinieron los municipales para llevarme al psiquiátrico. Ponte los zapatos, nos vamos. ¿Nos vamos a dónde? Yo no me voy a ninguna parte. Yo me quiero fumar un cigarro. Vamos, no hay tiempo. Ponte los zapatos. Que no me voy a ninguna parte, joder, que me quiero fumar un cigarro. Me esposaron. Pero ¿qué haces? Que no soy ningún delincuente, no he hecho nada malo. ¡Soltarme, joder! Me llevaron esposado por las escaleras. Recuerdo la vergüenza que sentía. Suéltame, por favor. No quiero que me vean así. Dame las excusas, no me voy a escapar, lo juro. Me llevaron al psiquiátrico. El infierno existe. Y yo he estado allí. Ingresé a través de urgencia. Una enfermera me acompañó por unos pasillos subterráneos, fríos y oscuros. Oscuros como el miedo que se estaba apoderando de mí a cada metro que avanzábamos. Olía dolor, desesperanza, lo mismo que veía en los ojos de los demás ingresados, apiñados en una sala, esperando
aquel tiempo pasar. Me llevaron a la que iba a ser mi habitación. Me cachearon. Me quitaron el móvil, el mechero, un libro que llevaba en el bolsillo de la chupa. Me desnudaron. Me pusieron una bata. Y me llevaron donde pasé desapercibido. Yo era nadie entre la nada. Rostros alienados, olvidados por la vida. Y la tele encendida, no sé para quién. Pasaron unos días hasta que mi pareja pudo ir a verme. Una hora en una sala pequeña. Le pedí que me sacara de allí. Aquella tarde estaba muy mareado. Me senté en el suelo y un rayo de sol que entraba por la ventana me calentaba. Entonces entró un auxiliar. Levanta tu puto culo del suelo y levántate ya y siéntate en una silla, coño. Tranquilo, no voy a estropear las putas baldosas con mi puto culo. Me encerraron. Me ataron a la cama y cerraron. Chillé, y mucho, pero para adentro. Cuando me desataron, tenía los brazos molidos. Me dolía la espalda, los hombros y el alma. Estaba totalmente mojado y avergonzado de mí mismo. Damas primero, sales tú. ¿Qué? ¿Cómo? O sea que ahora te vas a poner machista. Me estás diciendo que me dejas empezar porque soy mujer. ¿Y qué va a ser lo siguiente cuando te haga jaque mate? ¿Qué me vas a decir? ¿Que te has dejado ganar? Calma, que yo solamente te he dicho que vamos, pero sin más, como quieras. Muy bien, pues sales tú. ¿Y eso por qué? Pues porque alguien tiene que empezar. Ya, ¿y si lo echamos a piedra, papel o tijera? ¿Eh? De acuerdo. Venga. ¿Preparado? Preparado. Venga, una, dos... Espera. ¿Qué pasa? Verás, es que yo, no sé cómo decirte esto, me da un poco de vergüenza. ¡Ah! ¡No me digas que no sabes jugar! No es eso. ¿Ah, no? ¿A que no sabes hacer la apertura española o la defensa siciliana? ¡Tampoco! ¿La apertura Reti? ¿El gambito Retón? ¿La defensa con los dos caballos? ¡Joder, me tienes completamente descolocada! ¡Que no! ¿Entonces? Verás, yo es que... ¡Joder! A ver cómo le digo que no puedo mover ficha, que tengo las manos atadas, literalmente. Es que no quiero que se espante. Esto... ¿Qué? Nada. ¡Joder! Espero que se rinda y no tengamos que jugar, porque si no voy a tener que empezar a mover las fichas con la boca. Y no sé, lo mismo me toma por loca. Esto... ¿Qué? Nada. Es que si le hablo de mi tema, a lo mejor luego se espanta y es que me gusta mucho. Así que mejor me hago el loco y no le digo nada. No, ya está bien de esconderme, coño. Se lo voy a decir y que sea lo que Dios quiera. Allá voy. Esto... ¿Qué? Nada. ¡Joder! ¡Qué mala espina me está dando esto! No, mira, mejor le sonsaco un poco, a ver cómo ve que yo... lo de mi tema... Oye,
¿Le pasa algo? ¿No te estará dando un infarto? Porque te estás poniendo muy rojo, ¿eh? ¿Infarto? No. Es que tengo una cosa que me está aquí. Vamos, que si no la digo, reviento. ¡Madre mía! ¿Qué te digo yo? ¿Que se me está dando muy mala espina? Es que antes de empezar la partida necesito aclarar algo. ¡Joder! ¡Si lo sabía! ¡Si lo sabía! ¡Si sabía que se iba a dar cuenta! ¡Joder! ¿Cómo no se va a dar cuenta? Si es que a nada que tenga los ojos un poco abiertos, ¿verdad? Esta camisa... Porque esta camisa canta, joder, canta, canta la Traviata. Bueno, allá voy, ¿eh? De acuerdo. ¿Tienes fuego? ¿Cómo? Quiero fumar un pitillo y no tengo fuego, ¿tienes? Sí, en el bolsillo. ¿Me lo pasas? Pues cógelo tú mismo. Sí, ya. O sea, si me acusas de machista por decirte que empieces la partida, no quiero ni pensar qué pasaría si te meto la mano en el bolsillo. Anda, dámelo tú, por favor, que no te cuesta nada. Bueno, tú saca primero el pitillo y luego ya si eso te doy fuego. ¡Saca el mechero, joder! Que no, que hasta que no saques el cigarro no te va a dar fuego. ¿Pero cómo voy a sacar el cigarro aquí? Si me ve un celador aquí dentro con un cigarro en la boca... Lo mismo me pone una camisa de fuerza. Oye, ¿y si salimos al fumadero y ahí ya me lo enciendo? Joder, tienes razón. Ah, sí. Sí, vamos. ¿Entonces qué? ¿Tablas? ¿Qué? ¿Tablas? Me ha gustado mucho jugar contigo, ¿eh? Eres una rival durísima. Tú también, ¿eh? Oye, ¿quieres que echemos otra mañana? De acuerdo. ¡Guau! ¡Qué buena partida! ¿No? Mira, pueden hacer pulseritas, lo que sea, porque ¿quién quiere hacer pulseritas? No se les puede ocurrir una idea más inútil. Sí, se les puede ocurrir. Van a hacer un concurso de pasteles. ¡Wow! ¡Un puto concurso de pasteles! Mira, es que me tienen hasta los cojones. Joder, encima seguro que nos traen los cuchillos sin punta. Pues yo pasteles no hago, no me gustan. Pues te atarán. No creo. Fijo, si no haces los pasteles, te atan. No, porque soy cinturón negro. ¿Tú cinturón negro? Sí, anda ya, tío. ¡Oh! Oye, me tienes que enseñar ese truco, ¿eh? Vale. ¿Y si organizamos un curso de autodefensa? ¡Karaoke! ¡Karaoke! Ojalá hubiera momentos como estos cuando estás ingresado en un psiquiátrico, pero no. Allí casi no hablas con nadie. Estás solo. Solo, entre otros solos. Y el humor tiene prohibida la entrada. Como las visitas, solo una hora al día. El infierno existe. Juré que haría todo lo que estuviera en mi mano para no volver allí. El paso por el psiquiátrico me hizo daño. Entré buscando ternura y encontré tortura. Y cuando los demás se enteran de que has estado ingresado, su mirada cambia. A sus ojos estás marcado para siempre. Ante un crimen, los medios de comunicación siempre resaltan la enfermedad del agresor, pero solo cuando es una enfermedad mental. Esquizofrénico mata. Sin embargo, menos del 5% de los crímenes los cometen personas con alguna enfermedad mental. El 95% de los crímenes son cometidos por personas normales. A veces no sé quién soy. Me miro en el espejo y no me reconozco. No puedo distinguir mi rostro oculto bajo capas de humillación. Quiero mirarme en el espejo y reconocerme.
Siento añoranza de mí misma. Hace días que no lo saco. Hace días que no salgo de casa. Todo me parece oscuro. Las sucias miradas de la gente. Los telediarios. La política. Esta habitación. El perro sigue aullando en el jardín. Voy a bajar a explicarle que no tengo fuerzas para sacarle. Dolor del alma. Detrás de cada diagnóstico de salud mental. Siempre hay una historia de sufrimiento. Miedo, abusos, abandono, injurias, maltrato, soledad. El perro aúlla en el jardín. Esta tarde me he rendido ante sus súplicas. Hemos subido al cerro. Esta tarde, gracias a él, he olvidado mis problemas y durante unos minutos he sentido la libertad en mis huesos. No hay mejor medicina que un buen amigo. ¿Alguien con quien hablar? Pues hablemos. ¡Apropiémonos de la injuria! ¡Oh! Y ahora desfila José Mari. José Mari combina una bata emboada con unos zapatos rojos de tacón en una mezcla atrevida, a la vez que muy elegante. ¡Ya lo creo! ¡Soy la pera limonera! ¡Señoras! ¡Hagan cola que hay para todas! La locura está de moda. La lleva puesta el caballero y viste a la señora. No hay complemento mejor, da brillo y esplendor. Sujétense fuerte a sus butacas si no quieren que sus nalgas salgan disparadas. Otoño e invierno de la red de salud mental viene cargada de novedades. Predominan los tonos grises de la esquizofrenia. La fantástica bipolaridad marca tendencia y también hay notas de color. Delirios de grandeza, paranoia, alucinaciones y un sinfín de majaradas. Todas ellas aderezadas con pastillas. En muy pocas pasarelas se combina tanta cantidad de droga. ¡Ja! Y abrimos la colección con un modelo espectacular, la pajarera o cabeza llena de pájaros. Una mezcla de alta costura y animal de compañía. ¡Fantástica! El siguiente modelo, el clásico de los clásicos. ¡Napoleón!
modelo con claras influencias de épocas pasadas que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos. Ya ven, tradición y modernidad. El siguiente modelo que presentamos es Pedrada sobre Pedrada. Aquí está. Solo comparable con la desintegración de un meteorito al entrar en la atmósfera. ¡Un delirio! Ah, a continuación, un clásico de ayer, de hoy y de siempre, el embudo, en dos modelos, azul y blanco. El embudo, el genuino símbolo del loco desde la Edad Media. Imprescindible en cualquier fondo de armario que se precie. ¡Ah! Y ahora, atención a este modelo que nos llega desde Nápoli. Observen esta elegante figura. Con qué gracia pasea su tocado, compuesto por miles de brillantes neuronas en perfecto desequilibrio. ¡Ay, joder, esto es corriente! ¡Ah, maravilloso desvarío! ¡Ah, y ahora el modelo le ha saltado la tapa y además le han puesto un casco para que no pierda la poca sensatez que le queda! ¿Qué les decía? Y a continuación el modelo Oigo Voces. Sí, ha tocado de voces, de cabezas parlantes, donde se mezclan las voces graves del estado de depresión y las alegres voces del estado de manía. ¡Qué gran equilibrista! Modelo toca ahora con trastorno obsesivo compulsivo, tocado ajustado de cabra y complemento de cencerro. ¡Ay, qué pastoril momento! Y desde los más profundos abismos de la paranoia, un modelo que no necesita presentación, pues ya es tendencia. Jaula, como una jaula, como su propio nombre indica, jaula. Y cerramos esta colección con el modelo estrella de cualquier pasarela de loco. Corona de espinas para la reencarnación de Jesucristo, el delirio de los delirios, el rey de reyes. ¡Aleluya! 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 ¡Qué momento, por favor, tan celestial! ¡Aleluya! ¡Ah! ¡Qué bonita y maravillosa colección de la Red de Salud Mental, varios de cuyos modelos marcarán tendencia en las próximas temporadas! ¡Ah! ¡Un fuerte aplauso para ella! A continuación, y por gentileza de la Red de Salud Mental, se obsequiará a los demás usuarios aquí presentes a un tocado el modelo Oigo Voces y también otro del ¡Oh! ¡Esto es lo mejor! ¡Ah, fantástico! ¡Ay, qué locura, ¿verdad? ¡Qué frenesí! ¡Ay, qué delirio! ¡No se preocupen! ¡Hay para todos! ¡Oh! A Tutiplé, porque, damas y caballeros, nuestro planeta es la institución mental del universo.
No soy un enfermo, estoy enfermo. No hables de mí sin conocerme. No me ates, no me niegues. Habla conmigo, porque antes que un enfermo, soy una persona. No, bueno, sin más, ahora el que quiera comentar lo que sea, aquí estamos unos cuantos, ya veis, a vuestra disposición. Gracias. No sé. Bueno, como comentaba al principio, lo que se trata es de escuchar, o sea, de trabajar juntos. O sea, que cada vez que empezamos un proceso, realmente. A ver, yo hay una cosa que quiero decir porque ellos no la van a decir. Lo que nos llamó la atención increíblemente es lo generosos que eran. O sea, se abrieron en canal desde el primer día. Y nos, no sé por qué, confiaron, nos contaron, hablaron de lo que les pasaba, de lo que les pasó, de los de sus sueños. Y cuando se dirige, ¿no?, a un médico, a un terapeuta, da igual, ¿no? Uno pide ayuda, uno no pide que nos anulen como personas, ¿no? Y al final, la ayuda que encontramos, ¿no?, es básicamente pues lo que se ha retratado. Infelizmente, ¿no? Pero muy bonito. Y gracias por haber compartido. Gracias a vosotros. Estaría bien igual un poco cómo lo visteis desde vuestro lado, ¿no? De el proceso, yo qué sé, no sé. El proceso, una vez que empezamos a entender en lo que nos habíamos metido, fue natural, porque contábamos la verdad. O sea, nadie, cada uno aportó lo que era su experiencia en primera persona. Y entonces el ver cada día que la obra crecía, se añadían cosas, y sobre todo que tomaba también la forma de más de performance, porque no es una historia con un inicio, la historia, el final con el asesino y esto. Era algo
la aportación de la parte técnica, los audiovisuales, entonces todo el trabajo de grabar las voces, los rostros, ha sido para nosotros, porque os recuerdo que en escena había tres actores profesionales, un músico que tocaba en directo, una psiquiatra que diagnosticaba, una enfermera de psiquiatría y los locos. Entonces, todos juntos, se creó una familia, y hasta el punto que cuando estábamos en la fase de creación ya no se sabía quién era quién, y ese era el juego que nos ha divertido muchísimo en la creación. Y sobre todo, vuelvo a decir, que la cosa más bonita es que era todo verdad, todo verdad. También lo que dice la psiquiatra, ella misma reconoce que para llegar a un diagnóstico hace falta tiempo, es doloroso, es largo, y ha sido un trabajo que maravilloso. Y sobre todo, ver también por parte de la producción, de la directora, tratar el tema de una forma tan delicada, tan bonita, que a nosotros nos ha hecho sentir a gusto desde el primer encuentro que tenemos, por lo cual gracias a ellos por hacernos ese regalo. Este está haciendo la pelota porque está contratado para otra obra. Y entonces no hace nada más que tirar flores. Pero lleva razón en lo que dice. Lleva razón. Y una cosa que quería yo aportar es que todas las escenas son vivencias personales de gente que está ahí. O sea, desde lo que dice Eva en primera persona, esquizofrenia con alucinaciones, que no está contando una película, que es su propia vivencia. Y así todo, todo. Incluido Napoleón. ¿Hay una pregunta? Bueno, yo felicitaros primeramente, porque creo que habéis hecho un trabajo estupendo y que refleja muy bien la realidad de todos. Entonces, supongo que lo tendréis en mente de que eso no se quede en un cajón. Hay un montón de adolescentes, los de la ESO, los de las bachis, etcétera, la universidad, que pues que sería excelente, porque si ya para los adultos resulta un poco desconocido este mundo, los chavales ni te cuento, no tienen ni idea. Entonces, yo creo que en manos de alguien tiene que ir eso, que sepa cómo manejarlo y cómo llevarlo, porque es exactamente una hora que vamos. A veces en la escuela se dice, uy, no se puede perder una hora. No, con esto se gana muchas horas. Yo os animo de todo corazón que quien sea haga la gestión que sea para que esto se pueda difundir, porque es una lección de vida. Bueno, que los chavales están a 17.500 años luz y tienen que conocer. Bueno, no ha venido nadie de los Perros Verdes, estamos de Mejorana, está Alberto, que es un independiente, freelance. Un loco independiente. No ha venido nadie de los Perros Verdes. La Asociación Perros Verdes se dedica a eso. Está compuesta por una psiquiatra, una psicóloga y usuarios. Y entonces van por los institutos y el juego es un poco contar lo que es esto, contar lo que es el estigma, hablar de todos estos temas y luego preguntarles quién creen ellos que es el diagnosticado y quién cree que es el psiquiatra. Y normalmente, según dicen, fallan. Bueno, aquí tampoco es tan fácil, ¿no? Saber quién era. Bueno, la psiquiatra sí. Pero está cantado, pero ahí había también una enfermera que es más complicado de saber, ¿no? No, está claro que esto no es una
una locura transitoria esta obra, que el problema existe y que estamos intentando dar a conocer el problema para una normalización y para en contra de un estigma que nos crea la sociedad. Y daros las gracias por haber venido. En cierta manera nos estáis librando de este estigma. Y sobre todo este, el trabajo para luchar contra el estigma, el trabajo tiene que empezar dentro de nosotros mismos, luchar contra el autoestigma, ser capaces de decir, estoy mal de la cabeza, ¿y qué? Se acaba la obra diciendo, antes que un enfermo, yo soy una persona y merezco todos los derechos que me corresponden como persona. Creo que había por ahí una pregunta, ¿verdad? Allá al fondo. Efectivamente, una sociedad enferma es una sociedad fácil de manejar y fácil de utilizar. Y el problema, este es un problema y efectivamente es un problema real. Y por eso estamos aquí, pues para dar un poco caña al asunto, para que no se, para normalizar un poco la situación que estamos. Hola, buenas. Mira, un poco con referencia a lo que decía él también, felicitaros y demás. Y bueno, yo también soy sanitaria, soy podóloga, osteópata y estoy formada a nivel de medicina integrativa y bueno, compartir también que hay asociaciones actualmente que están utilizando esa línea de trabajo. Por ejemplo, hay asociaciones en Mandalara y ORGs a este nivel y bueno, sería una forma también de, si hay sanitarios y demás, o personas que puedan igual aportar a ese nivel e informarse, ¿no? Porque hay cada vez más. Asimio, un médico también que hace los ayunos, ¿cómo se llama? Vizcarra, Carmelo Vizcarra, es director de una de ellas. Se suelen reunir en Tabacalera y así, y, bueno, por si a alguien le interesa, que está muy bien.
Gracias. Gracias. Bueno, por complementar un poco, que no hemos reflexionado, bueno, puedes hablar un poco de lo que... Sí, sí. Dentro de este lenguaje un poco de la performance y tal que utilizamos en la obra, bueno, explicaros un poco por qué la mayor parte estáis etiquetados ahora con una pegatina y tal. Sí, un poco al hilo de lo que comentabas de... Sí, pero os hemos etiquetado libremente una cosa que no hacíamos en la obra de teatro, porque la idea era, antes de entrar al teatro... Hacíamos ya en el hall una performance, bueno, hacíamos una instalación artística cada día de un artista diferente. Luego poníamos una cama también con correas para contenciones, para que el público también, si quisiera, pudiera, evidentemente no es lo mismo, pero pudiera vivir esa experiencia y saber lo que es estar contenido, estar atado en una cama. Y lo último era esto de estas etiquetas que os hemos dado a vosotros. Preguntábamos al entrar a la gente qué querían loco cuerdo, y elegían lo que ellos querían y nosotros le damos lo que nos daba la gana, porque obviamente las etiquetas no se eligen, que te las pone la sociedad, un poco al hilo de lo que comentaba ese caballero. Entonces la gente entraba de alguna manera ya marcada, era nuestra intención, que entrasen ya con el cuño puesto y ya predispuestos para la obra. Y bueno, que era un poco una reflexión al final que salía al ver la obra, porque evidentemente con mucha alegría nos etiquetamos como loco, ¿no? Yo estoy muy loco y tal, ¿no? Y luego... Realmente que la sociedad te etiquete como loco no tiene ninguna gracia. Y entonces... Sí. La locura, sí, obvio. Sí. Por eso era una manera de que el espectador, que no tenía nada que ver con este mundo, reflexionara sobre lo que era el estigma realmente, ¿no? Sí, la apropiación de la injuria. Y efectivamente, incluso para la gente que trabajamos a nivel institucional, ¿sabes? Nosotros nos formamos con una cosa y luego llegamos ahí y nos encontramos otra. Un segundito, vamos a esperar a tener el micrófono porque hay más gente que quiere hablar por detrás y si no, no les damos paso, ¿vale? Luego os lo acerco. Hola, buenas tardes. Bueno, yo al hilo de lo que decía el médico, pues creo que tiene mucha razón en esas cuestiones. Por ejemplo, digamos que yo he visitado algún psiquiátrico, bueno, y resulta que los médicos están en una sala, ¿no? Y ellos reciben en la sala. Ellos tienen un ordenador y bueno, pues charlan contigo, harán la psicoterapia que tienen que hacer, etcétera, etcétera. Sin embargo, conozco a un médico que además no era psiquiatra y bueno, en el psiquiátrico pues veía a las personas, ¿no? O sea, pues bajaba al patio, etcétera, etcétera. Y bueno, pues eso, al fin y al cabo, pues esta desnaturalización, ¿no? Parece que a veces es más importante ver en la pantalla del ordenador, ¿no? Y no ves a la persona. Luego, ya hablando más generalmente y tal, pues también pues tienen 10 minutos o 30 minutos, digo los médicos en general, ¿no? Y bueno... Una pequeña crítica, ¿no? Y yo creo que todos somos seres humanos, somos personas y bueno, al fin y al cabo, pues, eso, como habéis dicho, con todos los derechos, etcétera, etcétera, y bueno, pues eso. Sí, pero, perdona, están los intereses de la farmacéutica.
están las reivindicaciones de los familiares, que muchas veces son contrapuestos con lo que de verdad necesitamos y deseamos nosotros. Las asociaciones de familiares, con toda su buena voluntad, con su mejor voluntad, yo no lo dudo, pero están por el ingreso forzoso. Pues ya sabes que si tienes un diagnóstico, no sé si lo sabes, si no lo sabes te lo digo yo, si tienes un diagnóstico eres un ciudadano de segunda, no tienes derecho. Un psiquiatra te puede mandar a un encierro forzoso, un encierro que en palabras de gente que yo conozco que ha estado, yo no he estado en la cárcel, he estado en el psiquiátrico y bastante. La gente que ha estado en la cárcel y en el psiquiátrico, al menos en Pamplona, prefiere la cárcel. Y ahí te puede mandar un psiquiatra que además es una persona. Yo tuve un psiquiatra al que le caía fatal, le caía mal. Era entrar por la puerta y aquel hombre me decía barbaridades. Y yo aguantaba el chaparrón como podía. En manos de ese al que le caía mal, que será muy buena persona y todo, pero estaba mi libertad. Te pueden incapacitar, que es la muerte civil. O sea, pasas a ser un muerto civil, un zombie en esta sociedad. Y eso está en manos de un psiquiatra también. Dice, no, es que está el juez. Jamás un juez, eso me lo dijo a mí un psicólogo con 40 años de profesión, jamás un juez va a decir que no cuando un psiquiatra dice sí y al contrario, nunca. Y no sé por qué estaba diciendo todo esto, pero tenía ganas de decirlo. Bueno, sí. ¿Qué? Sí, yo había una cosa que quería añadir. Cuando este espectáculo, sobre todo en vivo, ¿no? Que, o sea, partimos de aquí, ver teatro grabado ya no es lo mismo, pero es decir, esto en una sala tenía mucha caña, ¿no? Han venido profesionales de la psiquiatría a verlo. A unos les ha encantado, a otros no les ha gustado nada. Dejar claro que no es una reivindicación contra las personas, sino contra el sistema. Es decir, las personas, uno a uno, hasta el que le caía tan mal Manuel. Sí, o sea, quiero decir que seguramente están tratando de hacer lo mejor que saben y pueden y está en sus manos, ¿no? Es verdad que el sistema tiene problemas, o sea, tiene problemas de personal, tiene problemas de atención, de número de profesionales por la ratio con pacientes, etcétera, etcétera. Es decir, ¿por qué hay tantas contenciones? Pues yo entiendo que es una manera de tener a la gente controlada de una manera fácil. Si hubiera más espacios y más cuidadores formados, pues seguramente sería innecesario contener a la gente como se le contiene durante horas y días, ¿no? Etcétera. Entonces, sí que intentamos explicar que no es una crítica a las personas, sino que es una crítica a un sistema que está muy medicalizado, que está falto de personal, etcétera, ¿no? Y ahí, bueno, no sé si estáis de acuerdo vosotros, pero vamos. Manu te va a decir que no. Manu. Cañero. Yo no estoy de acuerdo en absoluto. Una vez me dijo a mí un psicólogo que si alguien te dice, te he atado, lo que ellos llaman contención mecánica, que no es más que atar, puro y duro. Si alguien te dice que lo ha hecho por falta de personal, dile que se dedique a otra cosa, que no está en el sitio correcto. Y yo creo que es así, O sea, partamos de la base de que atar a alguien es torturarlo. Es una tortura que te queda para siempre. A mí me ataron hace 5 años. Y a mí no se me olvida. Y no se me va a olvidar nunca. Es la humillación suprema. Es humillante. Hacerte tus cosas encima porque no viene nadie a verte. Eso es así. Yo lo digo siempre y esta gente se ríe, pero es la verdad. Yo cuando me ataron, me convirtieron en un supositorio.
vivo para dar por culo. O sea, todo lo que hago está encaminado a que esa gente un día me pida perdón. Y sé quiénes son, sé dónde viven y ahora sé dónde trabajan. Sobre la medicalización, es muy triste. Sí, no lo tiene, pero. ¿No lo escuchas? Póntelo. Sí, sí. Vale. Es triste que haga falta tener dinero y que teniendo un diagnóstico de enfermedad mental sea muy difícil conseguirlo. Hay terapias alternativas, pero claro, cuestan dinero. Entonces, es como la pescadilla que se muerde la cola un poco, ¿no? Os quiero dar las gracias porque ojalá que esto que acabo de ver ahora lo hubiera visto con 17 años, porque me hubiera ayudado un montón y me encanta que vaya a llegar a institutos, porque aparte de que haya que dar visibilidad para el resto de la gente, las personas que tienen un trastorno, las personas que tienen una enfermedad, las personas que están viviendo en ese límite de la sociedad necesitan saber que hay más, que no se van a quedar ahí apartadas, que no están solas. Y bueno, habéis transmutado el dolor en belleza y, jo, gracias de verdad. Gracias a ti. Bueno, yo voy a cambiar un poco el discurso. Yo creo que nunca sabes poco de todo esto, ¿no? Yo estoy en la asociación Agifes. Agifes tiene 34 años ya de vida. La ley de los psiquiátricos es un poquito anterior. Y en 34 años que ha hecho Agifes, yo creo que tendría que decir que muchas cosas, siempre evolucionando, sabemos muy poco todavía. Se están haciendo cosas, pero muy pocas todavía. Creo que no solamente es tema de asociaciones y de personas, sino que instituciones entren en el tema, que aprendan, como decís en la obra, a hablar con el usuario, que es el que necesita. Y es lo que durante estos años, de alguna manera, estamos dentro de la asociación vislumbrando e intentando entender. Una muestra, pequeña muestrita, es que Agifes hoy hemos tenido la suerte de ver esta obra trayéndola aquí. Pero esto es una muestra solamente, tenemos que ir a más. Y los profesionales, que habéis hablado alguno, que veis que estáis empezando, que sois jóvenes todavía, pues vais a tener que ver muchas cosas. Y en el futuro dirá a la sociedad qué es lo que hacemos o lo que no hacemos. Yo creo que es mejor igual decir lo que no hacemos. Y para eso hay que preguntarles a ellos, ¿eh? A ellos. Y aparte de ellos, que así se les da la palabra, yo en nombre de Agifes quisiera agradeceros a todos los que habéis participado, los que no estáis aquí, los que aparecéis en la obra, y también profesionales de este tipo de teatros o de cosas, que lo habéis hecho muy bien, y ojalá hagáis más. Y a mí me gustaría, de verdad, os digo que esta proyección se diera a conocer más. Yo no voy a hablar de otros sitios, pero en Guipúzcoa, que se hacen campañas, a mí personalmente, desde luego, lo trataremos en la Junta Directiva, intentar dar más por la provincia. Lo más difícil va a ser, claro, dar solamente la proyección, pues puede quedar un poco corta. Corta en el sentido de que no hay ese como estamos ahora, ¿no? Que estáis delante, antes, durante y después, ¿no? Pero bueno, todo se andará. Bueno, tienes aquí un supositorio. Estoy dispuesto a llevar la obra donde haga falta. Pues sí. Aquí hay miembros de la asociación que están en la comisión de sensibilización. Una es María. Y yo creo que lo han traído aquí, se han puesto en contacto con vosotros, pero que no se quedará así. También deciros, y es que además es una colaboración con vosotros, es el, digamos, vamos a llamarle esto el laboratorio creativo que hicimos aquí, pues nos dio un material dramático increíblemente bueno, ¿no? Y entonces, claro, mover esta obra
con la cantidad de gente, mantener el elenco estable, que no se desperdigue, que no, pues era, vimos que era imposible. Entonces hicimos una serie limitada de funciones, creo que fueron 5 o 6, ¿no? 5. Sí. Que además se corrió la voz y se llenaron todas, o sea, se quedó la gente en la calle, fue una cosa bastante espectacular, porque enseguida se corrió la voz. Realmente es algo que dijimos, joder, pues hacía falta hacerlo, porque la gente se movilizó y vino a los teatros y se llenaron, y llenamos teatros de 600 butacas. Entonces vimos que el material era bueno, que había un mensaje que contar, que realmente es un problema que nos afecta a todos, porque una de cada cuatro personas, según dicen las estadísticas, en algún momento de nuestra vida vamos a pasar por una crisis de salud mental. Es decir, una de cada cuatro quiere decir que afecta al 100% de la población, porque si no es a ti directamente, es a tu vecino, a tu amigo, a tu pareja, a tu hermano. ¿Vale? Entonces, estamos en un proceso creativo ahora mismo, estamos empezando a ensayar y a la vez a escribir, porque tenemos esa mala costumbre de ensayar y escribir a la vez. Entonces, de una obra que se llama Lloviendo ranas, Igel Euria, que hablando de lo, o sea, con lo que comentabas de colaboraciones de Agifes y tal, pues vamos a tener un ensayo abierto, vamos a estar ensayando durante 2 semanas aquí en Larracho, en la Casa de Cultura de Larracho. Luego vamos a ir a Urnieta y finalmente remataremos el proceso en Ansoain, en Navarra. Entonces, uno de los días, el 23, por la mañana, vamos a abrir un ensayo de esta obra que tiene que ver también con la salud mental, y vamos a abrirlo a la asociación y a quien nos queráis apuntar. El 23 por la mañana, bueno, pues hablaremos del proceso. En el proceso está Sandro también, está como actor. Estamos Miquel y yo como guionistas, entonces bueno, que está abierto, es decir, que lo hemos hablado ya con la asociación y que lo tenéis abierto ese ensayo para vosotros y para alguien más, no sé si estáis en la asociación vosotras, pues lo tenéis abierto también, ¿vale? Bueno, con respecto a esto que decías, que uno de cada cuatro podría tener un problema de salud mental, creo que esto está íntimamente relacionado con que cuando uno está infeliz en la vida, está al borde de tener un problema de salud mental. Y actualmente, con cómo se mueve la sociedad, hay mucha presión, estrés, miedo, inseguridad, de todo tipo, que viene de cómo los políticos manejan las cosas, ¿no? Por cómo nos ponen la soga al cuello, y de a poco uno se va sintiendo infeliz y puede llegar a caer, si está un poco débil, en un problema de salud mental. Y esto viene al caso porque generalmente cuando una persona cae en un problema de salud mental, el objetivo no es que la persona tenga un respiro y se sienta feliz. El objetivo es cómo lo saco de encima, ¿cómo hago para que no moleste? Exacto, eso pasa. Y ese es el principal objetivo. Pero no solamente de los terapeutas, sino más íntimo, en la casa, en la familia. No quiero que moleste. No, o sea, lo vi porque, bueno, yo tengo personas muy cercanas con problemas de salud mental, bastante, que supuestamente son muy graves, pero que yo veo que se trata de infelicidad, se trata de problema social, se trata de cosas no resueltas, se trata de presión, de angustia. Y siempre que hay una crisis, por ser familiar, lo que intento, no durante la crisis, sino porque una persona con un problema de salud mental no está siempre mal, eso es mentira. Tiene un momento de crisis y luego está bien. A que son más los momentos que están bien que estando mal. Entonces hay que inspirar a los familiares y a los terapeutas a que el problema de salud mental se resuelve haciendo que la persona esté feliz y no queriendo sacártelo de encima y que no moleste, ya sea con un pastillazo o poniéndolo en un lugar donde no moleste, como es el psiquiátrico, con personas que les interesa la mente como objeto de estudio, pero no solucionar el problema de una persona. Enfermeros, psiquiatras, son todas personas que no les interesa que una persona esté feliz, simplemente que no moleste. Eso es verdad,
yo realmente he visto pocas curaciones aquí en salud mental, y eso es por algo, porque tú mismo estás diciendo. ¿Se interesa menos que una persona se cure o motivarla para que esté bien, que es más fácil dejarla a un lado para que no moleste en la sociedad? Así somos más manejables, más, y nos sentimos, se sienten que nos manejan y nos sentimos utilizados. Somos... Yo, sobre todo, yo también quería lanzar una lanza en favor también de los profesionales de la salud mental y de los familiares, porque es verdad que lo que decía José Antonio Vitoria, bueno, la realidad es la que es y hay muchos problemas y hay reivindicaciones que hay que hacer, como las hemos hecho. Pero yo también conozco a muchos psiquiatras, ha trabajado mucha gente que está por la labor y que no tiene ese concepto de a ti te aparto, que no molestes y que, o sea, también me parece que estamos igual pasándonos un poco de revoluciones y que luego la realidad, yo por lo menos de lo que yo conozco y de lo que he visto, la mayor parte de la gente tiene buenas intenciones e intenta hacer lo que puede, como sabe y de la mejor manera posible. Yeah. Pero tú como familiar, por ejemplo, ¿has apartado a esa persona tuya cercana? Como familiar, ¿qué dices? ¿Has apartado a esa persona tuya cercana? Pues estás haciendo una crítica diciendo que es lo que se hace y tú no lo estás haciendo. Quiero decir, yo también soy familiar de otra persona que tenía un diagnóstico y tampoco lo apartaba. Quiero decir, yo hacía pues muchas veces el error, el desconocimiento, pues desde muchos sitios, desde la ignorancia, por supuesto, pero la voluntad no es esa, la voluntad es la de ayudar. Y yo creo que esa es una cosa bastante general. Lo que pasa es que es verdad que hay muchos problemas y muchas reivindicaciones y para eso están ellos aquí, para dar caña y para ¿no? Y yo quería compartir también una cosa. Es decir, yo creo, que hay que evolucionar mucho en la manera de afrontar estos problemas socialmente, sanitariamente, etcétera. Yo hablando con una psiquiatra, ella me decía, yo tengo la sensación a veces de que estamos a día de hoy recetando cosas al mismo nivel que la quimioterapia hace 20 años, es decir, que te daban un bombazo y que aquello, bueno, pues si sobrevivías a aquello, pues se supone que tal, ¿no? Es decir, y ahora en cambio se ha afinado mucho los tratamientos y ya la quimioterapia no es la de hoy, no es la de hace 20 años, que era como una apisonadora que le pasaba por encima a la gente. Ahora sigue siendo dura, pero es mucho más selectiva, saben mucho más, tal. Ella me decía, yo tengo la sensación de que estamos como en esa relación, es decir, que a veces recetamos un poco cañonazos, o sea, es un poco, y que anulan a la persona, es decir, pero es un poco por falta de fineza de la herramienta. O sea, es decir, no creo que esa gente quiera anular las personas que hay ahí, o sea, en general, ¿eh? O sea, puede haber de todo, pero yo no creo que haya tampoco una mala voluntad, sino que la herramienta no es fina. Es la herramienta que tendría que tener. Sí. Sí. Y luego hay diagnósticos también, o sea, que hay que afinar más. Es decir, yo leí hace nada un artículo que decía la esquizofrenia, antes de que yo me muera, habrá desaparecido como diagnóstico. La esquizofrenia no es nada, o sea, es una especie de cajón donde se mete todo. No hay, es decir, hace falta, creo que más finura en la herramienta, es decir, para poder ser eficaces en los tratamientos. O sea, yo no creo que ya, o sea, disiento esa, porque creo que, coño, joder, para cuando te encuentras una persona realmente malévola, no sé si como el psiquiatra de Manu o qué. No, si esto bueno, no era malo. Para eso también. Yo no creo que tengan mala voluntad en general la gente. Lo que pero tendría que haber alguna curación. Sí. A un día en un momento dado. Es que yo no he visto ninguna. Muchos dicen que la psiquiatría tenía que haber quebrado hace siglos. Sí. No, hace mucho tiempo. La psiquiatría ha muerto. Viva la psiquiatría. Ha muerto. No se han dado cuenta los psiquiatras todavía. Pero hay un delgado espacio entre la psicología y la neurología. Y ahí están los psiquiatras vendiendo recetas como locos. Thank you.
Y Manuel, alguna gente y Manuel. Y Manuel. Sí. Sí. De todas formas, pedimos el micrófono para hablar, sí, sí, sí. ¿Vale? Porque es que hay gente, que tiene desde turnos, hace rato, sí, sí. Y no estamos si saltando les cortamos, todo. No pueden. Y enseguida, si hay tiempo, te paso el micrófono. Están los escuchadores de voces. Los bueno. Escuchadores de voces no sí. Usan medicación o la usan mínimamente. Bueno, yo soy y un... Tiene... Ah, perdón. Nada, nada. No, que soy una pesada, pero quiero insistir. Aquí estamos 126 personas viendo esto. Esto es un producto que está terminado, que os habéis gastado ya unas perras, no mucho, y habéis metido muchísimas horas. Esto se tiene que ver. Tenemos una tabacalera con un salón de actos estupendo, donde se están echando a lo largo del año, ahora mismo se están echando un ciclo de cortos. Ahí tiene que tener sitio. Está el Festival de Cine, que hacen retrospectivas de esto, de lo otro, de lo más igual. Yo pienso que urge que habléis con Rebordinos, que os va a escuchar, con el director del festival, y digáis, esto es un producto que tenemos hecho. Échale un vistazo. Esto hay que darle visibilidad. Y ya no digo más, porque como me parece muy bien lo que me ha dicho vuestro compañero del perro verde que va haciendo tal y cual, es que tiene que hacer el perro verde, el perro amarillo y la madre que les parió. Esta petición es para Vitoria, que es el productor ejecutivo. La perspectiva del cine no sé si tiene mucho... No, nuestra idea, bueno, ya hablaremos, nuestra idea es moverlo todo lo que se pueda, también dentro de lo que esté en nuestras manos, pero nosotros estamos dispuestos a ir a donde sea y a hacer estos coloquios y así. Ya la parte de moverlo pues tampoco es tan sencilla, pero bueno, yo creo que algo se podrá hacer, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí, a ver, perdona. Sí, bueno, y antes, dos apuntes. Antes habéis dicho, bueno, pues esto es una crítica, las críticas... pueden ser buenas o sea, si son críticas certeras, fantástico. Constructivas. Eso es, siempre que sean, bueno. Y la cuestión es que habéis dicho en algún momento también ir en contra de muchas cosas, de algunas cosas preestablecidas o establecidas o digamos, ¿no? Pero bueno, eso podría estar bien, pero yo... En vez de ir en contra de algo, pues prefiero ir a favor de muchas cosas. Por ejemplo, a favor de la salud mental. Y, o sea, ir en contra... Bueno, soy bastante filosófico muchas veces y la cuestión es, si vas en contra de algo, ¿no? Chocas con algo. Uh-huh. Y se da lo que decía Newton, ¿no? Acción, reacción, acción, reacción. Y para salir de ahí, pues quizás sería bueno no ir en contra de algo, ¿no? Siempre evolucionar, ¿no? Pero para que no se dé acción, reacción, acción, reacción y estés en ese uh-huh. movimiento así, pues ir a favor de las cosas buenas en vez de ir en contra de las cosas malas o que consideramos malas o lo que sea. Eso es mi... bueno... Sí, te respondo igual a esa... Para mí también el objetivo de la obra, o sea, en la obra evidentemente hay crítica porque tiene que haberla, pero para mí el espíritu de la obra y lo que queríamos era la reivindicación y la voz de las personas que son usuarias de salud mental. Y respecto a ir unidos, bueno, la prueba está en que sobre el escenario tienes a personas con diagnóstico, a una psiquiatra, a una enfermera, o sea que también hacemos ese... Obviamente con crítica, porque la crítica hay que hacerla porque los problemas están ahí también. La crítica es buena y hay... Bueno, estoy totalmente de acuerdo y no me refería a la obra, sino a un apunte que habéis hecho uh-huh. antes y uh-huh. una matización nada más. Uh-huh. Mira. ¿A las 10:30? ¿Yo qué? 10:30. Sí, en la Casa de Cultura de Larracho. Sí. No, a mí me ha dado la sensación de que ha quedado un poco que las familias no queremos atender a nuestros familiares o que nos los queremos quitar de encima o que las asociaciones de familiares no son buenas para esto. Yo pertenezco a GIFES, yo tengo un hijo que tiene una enfermedad mental y lo que intentamos es precisamente que tengan una mejor calidad de vida,
que las cosas vayan funcionando, que seamos los pepitos grillos de la sociedad y de las instituciones para que vean lo que hay, para que vean lo que se necesita, pero que las familias luchamos por los nuestros, que ponemos el alma y la vida en ello. A la mano. Realmente la familia es la que más sufre en estos casos. Lo que pasa es que hasta ahora, a GIFES me parece que pertenece a FEAFES, que ahora se llaman de otra forma. Ahora se llaman con no sé qué Mental España o algo así. Sí, pues históricamente, Salud Mental España, históricamente han cambiado el discurso. Como ha cambiado la gerencia de Navarra, también ha cambiado el discurso. Y entre otras cosas nos tiene a nosotros en un comité de seguimiento del plan estratégico. En el plan estratégico viene recogido un horizonte de contenciones cero. Eso era impensable hace un año. Y eso, con todo mi respeto para las asociaciones de familiares que se llevan batiendo el cobre 40 años, con todo mi respeto, viene de las asociaciones de usuarios. Porque somos los que lo hemos sufrido, los que hemos pasado por ahí, los que sabemos de qué va el asunto, porque a un familiar le dicen, a tu familiar hay que ingresarlo, y si él no quiere hay que ingresarlo involuntariamente, y los familiares tienden a ser de la opinión del médico, cuando la opinión del médico, el médico no es Dios, el médico es un médico. Claro, sufren por partida doble. Sí, 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 la buena voluntad no se le quita a nadie. Pero hay veces que ni la voluntad lo salva. Así. Es verdad, es innegable que llevan 40 años batiéndose el cobre, pero ha llegado el momento en que dejen paso a las asociaciones de usuarios, que es un movimiento. El año pasado fue, Sandro. El año pasado nos reunimos 17 asociaciones de todo el Estado, incluida Canarias y Baleares. 23 asociaciones. Estamos intentando montar una federación a nivel estatal, solo en primera persona. La cosa va lenta, no tenemos subvenciones, las subvenciones se las llevan las asociaciones de familiares. Es así. Qué bien que nos habéis invitado. Dentro de lo poco, sí. Seguro que no nadan en la abundancia, dentro de lo poco. Bueno. Pero es así. Sí, indiscutiblemente. No compartimos los sentimientos, no compartimos el dolor. Tenemos el nuestro, cada uno el suyo, pero no podemos llegar a sentir el dolor que tiene la persona. El mejor psiquiatra del mundo, tú le cuentas que tienes un ataque de pánico y sabrá lo que pone en los libros, pero no sabe como Sandro, como Alberto. Ellos sí saben lo que es un ataque de pánico. Por eso nosotros, modestamente, con nuestras pocas fuerzas, intentamos que sean las asociaciones de usuarios las que tomen la delantera. Esperamos algún día hasta tener subvenciones. Esperamos un montón de cosas. Esperamos, pero me parece que nos vamos a quedar esperando. Bueno, tenemos 4 intervenciones pendientes y tenemos que ir cerrando con eso, así que vamos en orden.
Hola, buenas. Yo quería hacer una reflexión. Así estamos hablando de que hay problemas mentales y un poco por dónde van los tiros a nivel de tratamientos sintomatológicos y demás. Y yo muchas veces me planteo, ¿ya sabe la sociedad qué es la mente? Por ejemplo, ¿no? Algo, no, problema mental, enfermo mental. ¿Y qué es la mente, no? Y eso, bueno, lo dejo ahí sin más porque a mí esa pregunta me ha llevado a intentar buscar información y realmente a conseguir buenas respuestas para poder solucionar ciertos temas que de otra manera no habría solucionado. Muchas gracias. Como dice la obra, somos la institución mental del universo. Y a veces tampoco los profesionales saben la mente, qué es. Por ejemplo, todo esto para nosotros ha sido una terapia que ningún psiquiatra, ningún psicólogo nos había recomendado nunca. Dedícate a escribir, a actuar. Es algo que lo hemos descubierto gracias a ellos y para nosotros ha sido una cosa... Sí, el proceso empezó a primeros de noviembre. La última función ha sido el 31 de mayo. Han sido 5 meses, 7 meses maravillosos para nosotros. Y esto ningún profesional nos lo había recetado. Sí, yo me quería referir antes, ha dicho el señor que está en el medio, que si el... ¿Se me oye bien? ¿Napoleón? ¿Cómo te llamas? Sí, sí, sí. Entonces ha dicho que, bueno, que si el psiquiatra dice que sí, el familiar va a decir que sí. Vamos cambiando. Vamos cambiando. También es verdad. Yo casi te diría que a lo mejor también puede ser que no. Aquel señor que está en la esquina ha dicho una frase antes en la obra, que yo sé lo que es el infierno y he estado en él. Yo también sé lo que es el infierno y he estado de visita solo. Es horrible estar ahí 23 horas, bien y una mal, y eso es horrible. Cuando vas ahí, entras con la etiqueta roja o con la blanca y sales con la roja o con la blanca, no sabes cómo sales. Pero quería decirle al señor del medio que sí, que el psiquiatra te dice que hay que ingresar, pero tú tienes también que ir viendo qué es lo mejor para tu familiar. Yo siento una pena que aquí en el medio no esté quien tenía que estar hoy, porque esta obra es para él, no para mí ni para su madre. Esta obra es para él. Bueno. Pero no hay manera de que vengan. Y esta sala tiene que estar lleno de ellos. Y para ellos. Si esto es para ellos. Si yo ya lo sé. Y es para ellos. Eso quiero agradecerlo porque he visto... Alguien ha hecho una obra maestra, el doctor nos ha hecho... Es que es tal cual. Es tal cual. He visto la realidad que llevo... Hace 10 años empezó, pero hace 6 meses que lo vemos todos los días. Todos los días. Es que habéis hecho... Es que la primera vez que cojo la palabra, llevo 5 años. Alguno está aquí al decir que haya cogido el micrófono. Y nada, agradeceros y deciros que también se está en el infierno aunque no estés dentro. Yo nada más apuntarte una cosita que no sé cómo decírtelo para que no te lo tomes a mal. Me cuesta decírtelo. Te lo digo de corazón. Despacio, ¿eh? Esto tenía que estar lleno de ellos. Ese es el problema, que hay un ellos y un nosotros. Nosotros somos ellos. Todos somos ellos.
Nada, sin más, que se está avanzando un montón. Pero lo único, bueno, ¿a quién creerías, por ejemplo, en una situación dada? ¿A un loco, al psiquiatra o a la familia, no? Al psiquiatra. Están viniendo arriba. Bueno, pues en principio tenemos que ir terminando. Gracias a todos por participar. Y muchas gracias. Y gracias a vosotros. Vale, gracias. Muchas gracias. Menos psiquiatra y más productores de teatro.